El gobierno extendió por 24 meses más los incentivos de la Ley de Fomento Productivo. Entre los beneficios están la exoneración del impuesto a la renta y salida de divisas de las nuevas inversiones productivas. El gobierno apuesta a la producción para salir de la crisis ahondada por la pandemia del coronavirus. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, anunció que firmó el decreto 1130 para la extensión de la Ley de Fomento Productivo. En su artículo 1, dispone ampliar por 24 meses los incentivos contemplados en la norma, exoneración del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas de las nuevas inversiones productivas. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, dio más detalles del anuncio. La ley contempla exoneraciones tributarias de impuestos que van de 8, 10 y hasta 15 años. ¿Para qué? Para que las inversiones también vayan a otras regiones del país. La transitoria única del documento dispone que en 30 días el Comité Estratégico de Producción deberá revisar los parámetros de las inversiones que soliciten someterse al régimen de incentivos. La Ley de Fomento Productivo entró en vigencia en agosto de 2018 y desde entonces se han aprobado más de 100 contratos de inversión que generaron 2.500 millones de dólares y más de 11.000 plazas de empleo directo. Y creemos que el incentivo de la inversión, tanto nacional como extranjera, es fundamental para sostener fuentes de empleo. Hoy se le está diciendo al mundo: gracias por invertir, gracias por creer en el Ecuador. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano ven el anuncio con positivismo y creen que el compromiso va en serio. Un mensaje como el que hemos recibido el día de ayer, de la renovación de los beneficios y de los incentivos de la Ley de Fomento Productivo, vamos a tener esa seguridad jurídica que necesita el inversionista. Johanna Ramos, 24 horas.